¿Cómo están todos? Tenemos nueva pregunta, nuevo correo. ¿Se puede subir sin grasa en la fase de volumen? ¡Vamos! La pregunta es así, ¿se puede subir de peso sin grasa? Yo creo que es una de las preguntas o de las cuestiones que más me envían correos. Y yo creo que están como en dos vías. ¿Por qué? Porque en la fase de volumen, pues es para eso, tenemos que ganar peso y por eso es un tiempo mucho más largo. Vaya, una fase de volumen se puede hacer de 6 meses y hay personas, en este caso hay hombres que lo hacen hasta un año porque realmente estaban muy delgados. Entonces, sí decir que si se puede subir en el caso de los ectomorfos, es muy raro que suban de peso con grasa, vaya. O a lo mejor sí suben de peso los cabrones, pero se les llama los famosos skinny fats, los gordos delgados. Entonces, sí los únicos que se tienen que preocupar en una fase de volumen son los dos tipos de cuerpo, que son los mesomorfos y los endomorfos. Yo creo que esos dos tipos de cuerpos son los que se tienen que preocupar un poco, cuidar ciertas cosas al hacer una fase de volumen, más que nada porque sí suben de peso, pero cogen más grasa, por así decirlo. Que un ectomorfo es bastante difícil que agarre peso y es aún más difícil que agarre peso en grasa. O sea, realmente es una batalla fuerte. Entonces, aquí la pregunta es, dice: men, soy ectomorfo, peso 65 y mido unos 69. Estoy en volumen, pero estoy agarrando panza. Entonces, aquí muchas veces se confunde la fase de volumen o el bulking como, ¿sabes qué? Voy a tragar lo que se me hinche la chingada. Entonces, si de no mames, en serio, puedes comer lo que quieras y realmente no. Tienes que mantener tu dieta como la tenías. En la fase de definición tenías una dieta. Entonces, esa dieta la debes de continuar, pero obviamente vas a subir tu índice calórico. Si para tu fase de definición X, la de cualquiera, tuvo que bajarla a 2,000 calorías al día, 2,500 calorías al día. Lo estoy diciendo, es retórico el ejemplo, no estoy diciendo que esta persona lo esté porque luego, ay güey, compra 2,000 calorías. No, o sea, es un ejemplo, cabrones. 2,500 calorías. Entonces lo va a tener que subir a 3,500 o 4,500 calorías para subir de peso. Entonces, en ese día tiene que comer 4,500 calorías al día. Entonces, la diferencia con una etapa de definición o una de volumen es que en alguna de esas comidas puede hacer una cheat meal. O sea, realmente que vaya a un restaurante y no tenga que comer a huevo verduras con pollo asado. O sea, que realmente pueda comer cualquier platillo, pero que no rebase esas 4,500 calorías. Porque ahí sí ya no es una etapa de volumen, esa es una etapa de engorda. O sea, realmente estás superando tus calorías y lo único que estás añadiendo a tu cuerpo son entrar calorías, entrar energía que no vas a gastar durante el día y se va a convertir en grasa. Recuerden, toda la comida que ingerimos son calorías, son energías. Entonces, este es un toma y daca. Te tienes que comer las calorías que vas a necesitar durante el día para no generar grasa. La grasa es energía acumulada, viejos. Entonces, sí, tener muy estricto, nada más eso. ¿Sabes qué? Tengo que comer 4,500 calorías al día, 3,500, no sé cuál es la dieta, man. Entonces, comértelas, pero sí, lunes, martes, el día que tú quieras, sí puedes hacer un cheat meal, sí puedes hacer una comida que realmente se ajuste a las calorías, que realmente no sobrepase esas calorías. Claro que puedes hacerlo, esta es una fase de volumen. Yo creo que es de las dos fases, yo creo que es la que más aprovechamos, la que más nos gusta, los cabrones, los que decimos, güey, por fin puedo comerme esta comida. Es la que más disfrutamos.
En la fase de mantenimiento, pues vaya, es una rutina diaria, pero cuando más sufrimos es la maldita fase de definición, sí es un calvario bastante, bastante fuerte. Entonces, en una fase de volumen, no tanto. Esto aplicaría nada más para los ectomorfos. Yo creo que sí se pueden salir con la suya en cuanto a ciertas comidas rápidas, o sea, sí se pueden salir con la suya. En otras dietas más estrictas, que aún así les ponen 3.500 calorías, 4.000 calorías, pero son o endomorfos o mesomorfos, sí tienen que cuidar más ese cheat meal o pueden hacer un cheat day, o sea, dependiendo, pero que realmente su nutriólogo o su nutrióloga sí les haya dicho, ¿sabes qué? Tu metabolismo puede ser capaz de procesar esa comida, ya sea un lunes, un martes, un miércoles, sin problemas, aunque no la sobrepases, pero no hay problema, vaya, o sea, tu metabolismo lo va a quemar de manera rápida. Entonces, no tiene nada que ver que hagas abdominales 3 veces a la semana, viejo, y que entrenes más. Aquí, más que nada, en una fase de volumen, ¿se gana grasa? Sí. ¿Hasta qué porcentaje? Ya está en cada uno. O sea, de ver nuestra dieta, decir, ¿sabes qué? No, pues sí, sí exageré o hice una fase de volumen sucia, como muchos lo dicen, una fase de volumen sucia. Pero vaya, después le puedes meter durísimo la fase de definición, ganar más peso muscular en la fase de volumen. ¿Qué peso muscular? Peso grasa. Pero sí en la fase de definición, rayarte con madre. O sea, eso yo creo que es con lo que te puedes salir con la tuya. En la fase de volumen, saber que va a haber una fase de definición en la que sí vas a tener que hacer una dieta bastante estricta para que eliminar todo ese peso extra que ganaste, rayarlo completamente en esa fase de definición. Entonces, para redondear, para terminar, para darle bang a este tema es, ¿se puede subir de peso sin grasa? No, es muy, muy difícil, es muy, muy difícil. Vaya, tendrías que tener dieta súper estricta, punto por punto por punto, y realmente conllevar muchos meses de decir, ¿sabes qué? Es una dieta en la que no voy a comer nada de comida rápida, etcétera. Es muy, muy difícil en una fase de volumen subir sin grasa. Para cualquiera de los tres tipos de cuerpos es muy, muy difícil. A los ectomorfos se pueden salir con la suya porque su pinche metabolismo es tan, tan, tan rápido que no les permite muchas veces ni coger grasa. Entonces, sí, es muy difícil la fase de volumen sin grasa. Vaya, o sea, la van a eliminar, cabrones. No hay que ser tan vanidosos en esas cuestiones. Decir más que nada, voy a crecer más en volumen para cuando esté en la fase de definición, perdón, estar puta madre. Entonces, esta fue tu respuesta, man. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí va mi correo. Dale like en el botón que está aquí abajo. Si te gustó el video, compártelo, debatan. Si aún no estás suscrito, todavía no estás suscrito. Todavía no estás suscrito el de allá atrás. Pues qué chingados esperas. Y recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.